¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Blaze y esto es Diablo Inmortal. Y estoy aquí con mi colega Cholix. Saluda, mamona. Que llevo ya hablando de ti, pero vamos, bastante. Bastante, vamos, desde antes que saliese este juego, ¿eh? Pues podías dejar de hablar y ponerte más a jugar. Que te llevo unos cuantos niveles. Unos cuantos, cabrón. Me llevas 21 niveles, creo. No, 22. Me llevas 22 niveles. Que, por cierto, una cosita. Yo creo que se puede cambiar de personaje si te creas a otro personaje, ¿eh? Porque yo la... A ver, porque tú siendo nivel 51, tú todavía no has visto la opción de cambiar de personaje, ¿no? Ni falta que me hace. Yo con el necro ya voy guay. Bien, otra cosa... Cámbiate tú. ¿Qué? Ah, que me cambie yo, ¿para qué? Ponte asesino o algo. Un healer, ¿no? O mejor un guardián para que cure, ¿no? Un guardián para que cure. Ponte asesino, bárbaro, yo qué sé. Algo. No, hombre, si me puedo cambiar, claro. Cambiaré de vez en cuando. Una cosita. Esto se lo estaba preguntando a Cholik, pero no me ha sabido responder, a ver si alguno sabría. El letrero este, ¿cómo carajo lo quito? Que se me ha quedado aquí bugueado. Esto supuestamente tendría yo que entrar en mi inventario, ver un objeto raro, pero es que resulta que no tengo más objetos. O sea, esto es lo que tengo. Yo creo que lo he tirado, que lo he... Bueno, tirado no. Que lo he desmantelado y se me ha quedado bugueado, ¿vale? Porque yo pincho en cualquiera de los ítems que tengo y nada, ¿vale? O sea, no se me quita esto. A ver si alguien me puede decir cómo solucionarlo. Ya he intentado... A ver, abrir la opción esta de corrupción de archivo por si estaba corrupto el juego, pero nada, ¿eh? A ver, con el teniente. ¿Tú qué build te vas a poner? ¿Joli? ¿Qué? ¿Qué build te vas a poner? De momento déjame consumir y levear, que ya tengo bastante. Por cierto, sabes... Bueno, seguramente lo sabrás. Que... ¿Esto que me dan? Regalo de char, si no, esto no voy a romper. Que puedes pasar el nivel del equipamiento, ¿no? Sí. Las de estas, las joyas, también se pueden pasar de un equipo a otro. Sí. Vale, vale. No puedes pasarlo todo. ¿Y por qué se me vuelve loco el personaje? Empieza a dar vuelta como un gilipollas. A ver. Que por cierto, ya mismo voy a empezar a hacer directos, ¿eh? Este como si le hablase a una piedra, ¿eh? Tío, estoy jugando un lazal, ¿qué quieres? Ah, vale, 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 entonces no te perdone, usted perdone. Usted perdone, que te he cogido ocupado. Kane. In fact, one of the old soul stones. Yes, in the end, you searching the world. The task is arduous indeed. Fortunately, the Herodrum's purge was not as. Valorel me ha dicho que siga la historia, pero porque la historia, bueno, que lea la historia, porque es algo muy importante de esta saga de juegos, que es algo canónico. Pero si empiezo a leer tanto, me voy a cansar los 10 minutos. Y encima no sé dónde he puesto las gafas. Vale, esto ya lo había visto yo antes. La foto del tío este. Vale. The Sultan Kul's paranoia may benefit us. It seems he hid a number of archives beyond Chaldea. Yes, it's quite the journey. In order to reach Shasar, you're going to need to... Well done, Kane. Vale, venga. It's growing late. Leotardo de la... ¿De la qué era? ¿De la qué? A ver, yo tengo que... ¿Por dónde tengo que ir? Vale, voy a mirar el equipamiento que me han dado. Hostia, por cierto.
me ha tocado un equipazo. Bueno, tengo ahora mismo un equipazo, tela de chulo, menos las botas, los guantes y un anillo. Bueno, botas, guantes y anillo, ¿vale? Me falta todavía un collar y un anillo. Lo tengo en azul, pero lo demás, el cinturón amarillo con tres huecos. Lo demás amarillo con un hueco. Está bastante bien, encima lo tengo bastante subidito. Hombre, gracias, por desmotivarme. Joder, pues hasta que llegues a los legendarios. ¿El legendario qué es? ¿Naranja? Claro. Bueno, ya llegaré, ya llegaré. Los últimos serán los últimos, ¿no? Los últimos siempre me quedan los últimos. O sea, tú mira a ver, sube de nivel. Y ya te saldrá el equipo de gente. Los últimos son los que le huelen el culo a los de delante, ¿no? Claro. ¿Qué remedio? Procura no tirarte un peo, anda. Mira, el necro todavía está ahí tocando los huevos. Que si está a nivel alto, que si no sé qué, puto gallego. Ah, pues tú verás, mira, si una cosa. Joder, tío. No es que se quede bugue. Es que cuando le das, a ver, cuando le doy a una zona, no sé por qué, qué pasa que empieza a dar vuelta como un loco, tío. Vamos, da vuelta sobre sí. No, sobre sí no, pero... Bueno, pues al necro ya se le va a acabar la tontería porque... mañana... Ah, que por cierto, mañana tengo ya... lo de la entrevista con el abogado. Con la entrevista. La consulta con el abogado. A ver si me soluciona la papeleta. Y este fin de semana entro en otro sitio a trabajar. Pero ¿y esto lo vas a contar en un vídeo en YouTube? ¡Ay, eso de la polla! ¡Qué gallo y eso! A ver, tío, ¿cómo podemos entrar en un La Salle y un retramanco de bárbaro que es melee anda dando vueltas ahí por fuera del bicho y para encima no me resucita? ¿Cómo se puede ser tan manco? Es que ese es el problema de ir con gente que no está en el Discord o que no está en tu grupo de esto de partida que os compenetráis. Claro, es que los que están en mi Discord todavía no tienen nivel. Claro, es que eso es lo malo. Es que la compañía de Discord que me cojo. Ah, mamón, que lo decías por mí, ¿serás perro? Hombre, no, no, ¿por qué lo voy a decir? ¿Con quién estoy en el Discord ahora mismo? No me jodas, que se me ha quedado pillado el juego ahora. Ah, eso para encima. Ah, me cago en la leche, tío. Me sale una nota, ¿vale? Que tengo que leer. Y me dice abajo, toca para cerrar, pero es que le estoy dando justo en las letras y nada. Y le he tenido que dar, vamos, abajo de la pantalla que un poco me salgo de ahí. Bueno, es una beta, no pasa nada. Podemos perdonar todo esto, menos lo del puto letrero. A ver si me lo quitan. Vale, vamos a ir al barco ya, ¿no? A ver, nivel 30. No, esto no es. Ah, es aquí. ¿Más para abajo? Ah, ¿esto? Vale, bien. ¿Qué más puedo coger yo por aquí? ¿De búsqueda? No, esto tampoco. Vale. ¿Qué más hay por aquí? Banda de... ¿tú te has creado ya clan? No, ¿para qué? Hombre, ¿cómo que para qué? Sí, yo soy antisocial. Era, vamos. Pues ya te lo estás creando, anda. O si no, cuando yo llegue ya a tu nivel, me lo crearé yo y pondré el nombre que me dé la gana. Pondré, yo qué sé, los pollitos cachondos. Vale, ya vamos a salir aquí. Pues yo me... Vamos a ver, tío. Yo pensaba que...
Que el nivel máximo era 50 por las habilidades, ¿eh? No, no, se va. Uf. Hay más niveles. Pues yo espero que... Que de hecho que haya más habilidades, por lo menos para que haya más... Más de hecho, más... Más facilidad para un rol. Planes desbloqueados, ¿vale? Ay, coño, me están hostiando. Yo, mi idea de momento, aquí ya me está pidiendo que llegue al 56 para seguir desbloqueando... el modo historia, o sea... Y hay peña para llegar al 60. Ahí. Joder, macho. Por cierto, ¿sabes que el mago que tú tienes, si lo spaneas antes de que... Bueno, nada más se enfríe, puedes tener dos magos e incluso tres? O... No, dos magos lo máximo creo, ¿no? Sí, dos magos. Pero es que no tengo mago. Yo, el mago es una pasada, tío. El mago lincha tela, ¿eh? Es muy rápido disparando. ¿Para qué? ¿Yo qué tengo que hacer por aquí? Yo voy más a lo duro. A meterme en la mojaca. ¿Qué te piensas? Que soy como el bárbaro ese de mierda que no se metía a melee. Libera Sob. Ah, vale, aquí. Ah, coño, que me estoy yendo para atrás, que es para allá. Coño. Oh, what brings someone I'm looking for a little too. Welcome to the ship. Diga eso, vale, venga. A more turbulent and a cursed place you may never find. Lo que me ha resultado raro, hostia. Lo que me ha resultado raro es que... Joder, puto gusano. Bueno, espérate, que me está linchando el puto gusano, mierda. Vale. Vale, lo que me resulta raro es que el necromancer tenga... escudo, ¿eh? Vale, bien. Espera, salud, espera, salud. Venga, vámonos para adelante, venga. The Sand Scorpions have never forgiven us for leaving him. But Tabri has a strength they lack. Come, you'll see. Where is everyone? It's not like the guards to be lying down on duty. Ahora aquí va todo bien, sí. A ver. Habla con el vigía. Al hijo. No. Estás haciendo las misiones de tablón, ¿no? No, de momento estoy centrándome en historia y en seguir para adelante. Pues a las misiones de tablón. Vale. Lo primero que tienes que hacer nada más empezar el juego todos los días es misiones de tablón. Que son tres al día, ¿no? No, yo tenía 17 hasta hoy. Joder. Baja, negro. ¿Pero no es más rápido subir con las misiones de historia? ¿Por qué? Sí, hombre. ¿Y cuando llegues a un punto en el que estés estancado, qué? Venga, venga, ataca ahí. Vale, pues cogeré el tablón ahora y haré misiones. ¿Qué tres están aquí? Ahí, venga, venga, ahí. Guanteletes de la Kuni. Creo que es que bajar más o qué.
Coño, que me linchan ahí. Vale, ya vámonos, padre. Para arriba. Vale, para allá. Joder, la de enemigos que me están saliendo aquí, ¿eh? No me dejan avanzar los cabrones. Vale, voy para atrás, ¿eh? Venga, vámonos. Vale, aquí. You have either excellent or terrible timing, stranger. Your friend, Zoff, I believe his name was. Friend is a strong word. If Zoff sent you, look around you. The amber luck is all I can offer you, outsider. Leave, and may Fahir's eye never fall upon you. Hey, over here, this way. Give it more time. Era de vida. Venga, ahí, ahí. Mira, me acabo de encontrar con mi primer asesino por aquí. Vale, por aquí con Sof. ¿Dónde está Sof? ¿Aquí atrás? ¿Dónde está? Bueno, por allá. Que no veía las huellas, tío. Puto desierto. Vale. Rescata al bandido Filo Ámbar, mata a Albas, vale. ¿Y esto? A ver, que tengo que romper esto, ¿no? ¿O qué? That ability must recharge. Vale. A ver, esto es lo que... A ver, ahí. Venga, venga, venga. Ahí, venga, todo muerto, coño. ¿Qué habilidades tienes? A ver, tengo el muro de espinos. Tengo el mago esqueleto. Tengo la transformación en ánima. ¿Qué coño ha sido ese rayo? ¿Y el muro de espinas para qué? O sea, espérate, ¿el muro de espinas es o qué? O sea, ¿cómo se llamaba? Habilidades... Agujas de hueso. Ah, vale. Agujas de hueso. Por aquí. De momento ya iré viendo qué habilidades me gustan más. Vale, vale, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Vale, bien. If Zov is right, Tabri won't believe you without proof the deed has been done. Mamao. ¿Qué? Dime. ¿Sabes que las espinas tienen carga? Sí, la dejo pulsada y llega más lejos y más daño, ¿no? Ay, ay. Me la he leído, me la he leído. Yo es que no la leo, ¿para qué? Pellejo destrozado de Albas. A ver, venga, otra para allá. Nos piramos de aquí. Emboscada, emboscada, emboscada. Puta, se reproduce. Muérete ya, hostia.
Better. Ooh. That means it must recharge. Bien, ahora que tengo que hacer aquí, vuelve con Sof fuera del campamento de Travis. Gabri, a ver, aquí. Hey, look who's back. Oh, and with a pelt. Oh, that's disturbing. Anyway, ya estoy matando bebés famélicos, tío. Eres un monstruo. Outsider. Isn't it amazing, boss? We killed Alvas. Those lousy Lacuni will know better than to mess with us. De hecho, uno de los bosses amarillos que estoy matando ahora es un niño famélico, pero crecidito ya. As for you, ese ya tiene pelo de los huevos, ¿no? Sí, sí. ¿A dónde conecta el puto tablón aquí? ¿Cómo se...? Transportador... ¿Eh? No sé cómo... ¿Dónde está aquí el tablero? Tengo ni idea. En el pueblo del desierto no hay, ¿no? En el primero cuando terminas... O sea, cuando coges el barco, ¿vale? Ahí no hay... Yo siempre voy a la ciudad principal. A la del principio, vaya. Vale. Pero es lo mejor. ¿Cómo hago yo para ver el mapa completo? Ay, ¿no? Marcharar, no. Mapa del mundo. Vale, aquí. En... Bosco oscuro. Warsan es, ¿no? A ver, Warsan. No, a ver, ¿no? ¿Qué coño navegas, güey? A ver, si me aclaro yo. Warsan. Aquí, teleportarse. Y ahora aquí sí tendría que haber... Joder, ahora no encuentro el de esto, tío. El tablón de anuncio. Pero estás en la ciudad, en la primera ciudad. Estoy en Warsan. La primera donde apareces. Sí. Voy a mirar a ver. Que creo que hay una más. La primera donde apareces es Westmarch. Vale, ya. Ya veo aquí el de esto, sí. Pues nada, pues a coger misioncita. A ver si te veo, manco. Pues no. Debemos estar en apartados diferentes. Vamos a ver. Vale, ahora. Pero entonces... Aventurero... Vale, a ver si va a ser esto. ¿Esto qué coño? Una encuesta, ¿no? Culo. Borrar leído. Sí. Nada, no se me quita esto.
Manda de guerra. Tienen una solicitud. Borramos. Está. Nada. A ver. ¿Yo dónde estoy, coño? Ah, vale. Yo aquí, joder. Estoy ciego. Estoy ciego, vamos. Tenía el tablón online y lo veía. Una vez. 1, 2, 3, 4. Y ya está. No puedo coger más de estado aquí. Puedes aceptar 16, pero solo puedes coger 4 de una vez. Más completo es coger las otras y ya está. Bueno, pues vamos ahí, venga. Voy a hacer aquí una calor tremenda, tío. Pero tremenda, vamos. Ya estoy escuchando aquí bichos. Vale, vale. Esfera de catálisis. Venga, venga. Que se mueran por electricidad. Vale, aquí hay oro. ¿He dejado por aquí algo? Bien, vamos allá. ¿Hay algo? Joder, tío. Me voy a cagar la leche de los putos de estos, tío. Ya le he dado 40 veces, tío. Pero 40 veces a lo de los... a lo de esto. Lo del anuncio que me sale de unirme a un clan. No quiero unirme a un clan, hostias. Deja de ponérmelo en la pantalla. Es lo mismo que lo del objeto raro. Joder, tío. Es que me están llenando la pantalla de letrero. Esto parece, vamos, Tele5 con los putos anuncios, tío. Joder, macho. Reposa, ¿ves? Aquí. Ahí va, venga. Este que viene aquí de rezagado. Ahí va. Vale, por aquí que hay. Vale, bien, ese ha muerto ya. A tomar por culo. Venga. Vale. Eliminar. Mata monstruos en el cementerio, vale. Ahí va. Más por aquí a... por aquí arriba hay más. ¡Hostias! Aquí más. Venga, 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 venga. Ay, cofrecito, cofrecito guapo ahí. Bien, bien, bien. Polvo encantado, muy bien. Aquí, a ver, ¿esto qué es, un cofre? No. Aquí tendría que haber más. Aquí. Ahí va, venga, vamos. Vale, listo.
¿Me queda por aquí? Ah, vale, aquí, aquí abajo. ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Hostias! ¡Qué cabrones, tío! Me he encontrado con tres... con tres árboles de estos enormes, pero con... con el brillo este como si fueran... radiactivo, ¿te acuerdas de lo del, de este, no? Y cuando iba a escapar me ha puesto un muro, tío, me ha encerrado entre el muro y ellos, tío. Vale, ¿qué me queda a mí? Tengo aquí ya todo, ¿no? Mata a guardias reales. Ah, vale, a matar a araña lo tengo completo, vale. ¿Qué es eso de ahí arriba? Vale, aquí hay un boss, creo. Lo veo a través del letrerito de mierda. ¿Dónde está? ¿Me está siguiendo a mí o qué? Ah, mira, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. Aquí. Mira, otra vez. Bien. Vale, vámonos ya. ¿Qué tengo que hacer aquí ahora? Mata monstruos de las afueras, mata monstruos reales, mata esqueletos, vale, encargos. Vale, aquí tiene que ser esto, ¿no? Ah, vale, vale, aquí, 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 aquí. Guardia real, vale, vale. Es aquí, me cago en la leche, tío. Para aquí. Vale, aquí hay enemigos chungos. Esto no. ¡Oye! Que me revienta, que me revienta, que me revienta. Vale, bien. Vale, perfecto. Hostias, me quedan 22 todavía. ¿Este por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a este? O sea, que se ha reseteado. Pero si aquí estaba yo solo. ¿Qué me pasó ahora? Nada, que he visto a un enemigo reseteando. ¿Y este? Hostia, que hay aquí un tío. Vale, vale. Pues nada, pues entonces los tablones son compartidos entre otros jugadores, ¿no? ¿Los?
Los tablones, las misiones de los tablones. No, que no se comparte. Aquí tengo un jugador, vamos. Pero porque estás en un mapa abierto. Hay más gente haciendo misiones. ¿O qué pasa? ¿Que solo juegas tú o qué? Vale, macho, ¿quieres disparar? La joder. La peña está por ahí haciendo sus misiones también. Yo pensaba que esto era individual. Como he atravesado un portal, me cree que me haya llevado a una. A una estancia dividida, ¿no? No, te he llevado a otro sitio, pero. Hostia. Vaya. Vaya galletas me he llevado. Joder, la que me lleva un momento. Combate ocultos en las afueras. Bueno, esto no es. Coño, déjame ya en paz, hostia. A ver. Mata esqueletos. Ah, vale, me quedan guardias reales todavía. Vale, aquí. Ah, ya, perfecto. Y hay más. Vale, venga, ahí. Perfecto. Y aquí abajo hay más. Y dos grandes. Salía algo legendario, así, ¿no? ¿Cómo? Que si te salió algo de equipo legendario. Ahora mismo creo que no. O sea, sí llevo equipado del amarillo, pero no. O sea, pero ahora mismo en esta misión. Amarillo, ¿no? Otra cosa es el naranja. Ah, no. Está amarillito. ¿No viste lo que te mandé yo de fotos por WhatsApp? Hostia, pues no lo vi, lo tengo que mirar. Tía, qué mamado. No miras al WhatsApp ni para Dios, eh. A ver. Lo que todavía no he visto y me parece que no hay son sets de armadura. No, yo tampoco lo he visto. Hay builds y por tener la build que te ponen ahí recomendada te dan más daño, pero set y echo de menos ahí set guapo. A ver, coño, déjame en paz, está viendo para mí, me está dando pero bien. Vale, ahí va. Cogemos todo esto. Mira que tocas ahí. Vale, fuera. ¿Qué me queda aquí por hacer? Mata, a ver. Esto, vale, viajando. ¿Hacia dónde lleva? Ah, vale, aquí, vale. Y aquí ya no me. Aquí no tengo que hacer más nada, ¿no? No. Es aquí abajo. ¿Han salido ya los duendes de oro? No. Si ves por ahí un duende soltando oro, síguelo y crújelo. Lo muela a palo, ¿no? Sí. Antes de que se te meta por el portal. Tío, ¿por qué será, tío, que este juego tiene muchas. Muchas similitudes con. Con el Magic, tío? No sé. A ver si este dura más que el Magic. Como tipo Golden Ash, los que te soltaban las potis, que les pegabas y te soltaban potis de vida. Sí. Pues tipo eso.
Tú vas detrás de él y vas soltando oro. Y llega un momento en el que empieza a crear un portal, que no sé qué meter en el portal, los brujos antes. Y te suelta muchísimo oro. Ok. Pero bueno, tener en cuenta, todavía no me he encontrado ninguno, pero... Hay que andar al oro. Tú cuando veas un reguero de oro por ahí, porque se ven mal, ¿eh? Por lo menos en el móvil. El ordenador igual, como es más grande la pantalla y tal, puede que lo veas mejor. Es un gnomo con una bolsa a cuestas y va soltando oro. Ok. Después hay otras veces que te salen misiones especiales de... objetivo de la misión, matar a no sé quién. Y te aparece ahí un jefe tocho. Vas y te lo buscas y te lo cargas en la zona. Ok. Oye, por cierto. Hay otras veces que te salen guaridas ocultas. Ah, eso es lo que te iba a decir. Tienes que encontrar la entrada a la guarida oculta antes que los demás personajes. Ya me he hecho una, alguna que otra. Yo solo me he hecho una porque la encontré de casualidad. Y me creía que era una mazmorra. ¿Te salta ahí el letrero en las misiones? Sí, pero... Pero es que también, teniendo en cuenta la mierda de... De esto, de ángulo, muchas veces... cuesta ver, ¿eh? O sea, cuesta ver lo que es la entrada y lo que no. Pero más que nada por el ángulo de la cámara, tío. ¿Pero qué ángulo de la cámara? El ángulo de la cámara es el mismo para todos. Ya, tú vas buscando por ahí por el mapa, llegas al lado de lo que te pone que es la entrada, le das a entrar y ya está. Y sí, pero que una de las más... Bueno, la única mazmorra en la que yo entré era... Era la entrada, tío, con una perspectiva de lado, que yo me creí que era una roca. Y porque pasé el de hecho por encima y apareció el engranaje. A ver, porque es una mazmorra oculta. Si te la ponen fácil de encontrar, pues vaya gracia. Coño, una puertecita o algo. Claro. Y una flechita que te ponga, aquí está la entrada oculta a la mazmorra. Si te lo ponen fácil, vaya gracia. Que me toche. Vale, fuera. Puta, tío, los bichos estos. A ver, por aquí tiene que haber. Por aquí hay más, por aquí más, por aquí más, por aquí más. Vuelvo ahora. Vale. Ahí. Joder. Esto ya está. Ya ha terminado. ¡Ey! Se ha abierto una de hecho la... Una mazmorra oculta en la zona. A ver. Si la veo. Ay, coño. Esta no es, a ver. It is not my time, it seems. Me están reventando, tío, aquí. Tantos enemigos, coño. Oh, vaya piña me ha pegado. Ahí está, a ver. Your grave beckons. Pude lágrima, vale, vamos a ver. A ver, tiene que estar por aquí, ¿no? La mierda hecha. A ver. A ver, a ver. My health is restored. Aquí yo no veo la...
recharge. Cargador de tumba. Hostias, tiene que estar por aquí, tío, la puta entrada. ¿Dónde está? Mierda esta. A ver. Por aquí. Nada, no tengo ni idea dónde está la puñetera entrada esta, tío. Nada, vamos. Escondida está bien escondida, la hija puta. Escondida está bien escondida. ¿Esto qué son? Sagrero del catálisis. Vale, fuera. Vale, bueno, vamos a ir ya de aquí porque tengo que matar esqueletos. Y no me voy a entretener en buscar la entradita ahora. Ya iremos en grupo y la encontraremos. A ver esta, mata esqueleto. Vale, para abajo me tengo que ir. ¿Está muy lejos? Está tomado por culo de lejos. Está tomado por culo de lejos. ¿Me quedan más? Vale, no. Esta es la última que me queda ya. Esto fuera. Vale. Esto fuera también. Vale, se ve bien, se ve bien, se ve. Bueno, vamos allá. Ay, 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 venga, 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 venga. Coño, me estaba atacando. Vale. ¿Me quedan? ¿Cuántos me quedan? Sí, a 32 todavía, vale. No he matado a ninguna ahí, ¿en serio? ¿Ningún esqueleto había ahí? ¿Eso, los zombies? Es por aquí, ¿no? Vale, vale, ya estoy entrando aquí en la zona esta, vale. Ahora sí, por aquí tiene que haber esqueletos, ¿no? ¡Hostia, vaya curva han pegado ahí! ¿Habéis visto la curva que han hecho? Mago esqueleto, vale, mío. Por... ahí, venga, venga, lincha, lincha, ahí, venga. Fuera. A ver, a ver. ¡Ey, ey, ey! ¡Mira! ¡Hostias! Bien, bien, bien. Me ha tocado equipamiento guapo, ¿eh? Equipamiento guapo. Me voy a equipar ahora. Equipamos. Transferir. Esto. Equipamos. Transferir. No me han dado más nada, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Espera, espera, espera. Que me están dando. Vale, 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 tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí hasta aquí. Hasta aquí. Tengo el inventario a tope. No me cabe nada, tengo que desmontar un montón de cosas. Pero un montonazo. Abre el inventario, Ah, mierda de puto letrero. Y ahora el herrero. Servicios. Reciclamos. Creo que voy a reciclarlo todo, ¿eh? Ah, no, espera. O sea, todos no, que tengo guantes y demás. Espera, me voy a equipar. Me voy a equipar los guantes. No los había visto. A ver, 61-320, 61-370. Este me lo equipo. Equipamos. Las botas, equipamos. Sí. Y ya por todo lo demás, no tengo nada que me mejore.
Pues nada, pues... Holy. Recíclamelo todo, venga. Ahí va. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Viajando, venga. Que me lleve solo. Ahora sí. Que me cuelo. Me cuelo. Vale, me quedan 8 nada más. ¿Dónde hay más? Ah, mira, aquí hay 3. Bueno, ahí no, aquí hay más, de 3. Aquí más, por aquí, vale. Me quedan 3. Bien, bien, venga, ya está cumplido. Ya he cumplido todos, ¿eh? Pero este... Hello, dear friend. You too must be blessed by Sakura. Still, though our faith... It's dangerous out here. Ah, now I see. Hostia. Ya. Mira que sé. La que me venía ahí, vamos. Vale, todos muertos. Perfecto. Pues nada, pues mapa. Y nos vamos hacia Westmart. Aquí. Teletransporte. Yo creo que los encargos son todos por la misma zona, porque os habéis visto que tampoco me he movido mucho, ¿no? Ha sido todo muy cerca. Yo espero que todo sea así, porque si no va a ser una mierda bien gorda el tener que ir recorrer y zonas distantes. Vale, aquí ya. Recoger recompensa. Rathma blesses his own. ¿Y esto? A ver. Al hijo, 2000. Este oro es mío. No os lo quedéis. Aceptamos, ¿vale? Hostias. Bueno, venga. Tampoco son muchos, ¿no? Ah, mira, aquí me ponen. Contiene oro. Vale. Pues nada, pues... Creo una gema legendaria. Esto es de... ¿De diarias? ¿En serio? Vale, esto para acá. How can I help you today? Vale, servicios. Creamos. Toca la hora. Vale, creamos. Núcleo de rayos, vale. Aceptamos. Bien. Vale. Recogemos. Uy, ¿por qué poquito? A 3 puntitos, ya creo que sí, ¿no? Ya sí, ¿no? ¿Me da? Vale, perfecto. Esto lo recogemos. Esto no puedo todavía. La guía, recogemos. Vale, tengo más para recoger aquí. Tengo más. Toma ya. My insight grows. Muro de hueso, rango 2. Vale. Hostia, sí que tenía recompensas, ¿no? Mira. De 16, ¿no? Ah, no, todavía no. Vale, ya se me ha acabado la suerte, ¿no? A ver, ¿y esto qué es? Vale, subir de rango. No. Esto es lo que puedo coger, ¿no? Y esto también, vale. Esto es lo que me quedó a mí por coger esto de aquí. Ahora, conquista. Navegar, no.
Aquí. Vale, haches. ¿Y qué me quedaré aquí? Mejora una gema normal a nivel 2, ¿vale? Servicios. Una gema normal. Una gema normal. ¿Cuál es la gema normal? Esta no es, ¿no? Ah, vale, espera, espera, que tengo aquí, tengo aquí. Esta será la normal. Vale, estoy seleccionando una gema, pero no se me... Se me ha quedado pillado. ¿Se me ha quedado pillado el juego? ¿O no? Vale, voy a salir un momento, a ver. Pues sí, se me ha quedado pillado el juego, ¿eh? Se me ha quedado bugueado. Tengo ni idea. Pues nada. Pues aquí se va a quedar el vídeo por ahora. Ya más adelante. Bueno, ya después. Grabaré más. A ver si ya se han solucionado algunas cosas. O si esto se me sigue bugueando en esta misión. Porque esta misión, como no pueda hacerla sin que se me buguee, va a ser una mierda, ¿vale? Así que nada. Cerca de una horita de juego, como suele ser habitual, ¿vale? Y vamos a dejarlo por aquí. Lo dicho, ya más adelante lo que haré será hacer directos, ¿vale? Y los directos sí será mucho más tiempo. Quiero hacer una media de 3 horas y media, 4, ¿vale? Dependiendo. También porque tantas horas sentados, pues me duele el cuello y demás. Y tampoco es plan de estar jugando incómodo. Pero bueno, de momento va bien. La horita me está empezando a doler un poquito el cuello, pero vamos, de momento va bien. Por ahora puedo aguantar. Y así que nada, voy a ir a cenar. Voy a dejar que esto se enfríe un poquito. Y después empezaré otra vez a jugar para subir al personaje y ponerme a la altura de Cholix. A ver si puedo, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.